Seguimos recorriendo los festejos. Así es, porque en la provincia de Corrientes, provincia tradicional para el carnaval argentino, hubo una comparsa muy importante y tenemos el informe de nuestros enviados. Cada traje es único. Aquí no hay elaboración en serie. Se borda, se pega, se pinta, se modela traje por traje. Cada integrante confecciona el suyo bajo las directivas de un jefe de grupo. El comparsero correntino realiza un mes de ensayos diarios, sometido a una disciplina voluntaria que proviene de su compromiso con su comparsa. Todos los tres trajes los hago yo. Y además, o sea, el dinero lo ponen ustedes de todo. Sí, todo ponemos nosotros y la agrupación también nos ayuda demasiado, mucho nos ayuda. Yo represento al Gran Cristal de Nieve. El traje está hecho totalmente en cristales y piedras engarzadas con estrellas boreales y demás. Y está cotizado alrededor de los 8.000 o 9.000 pesos. El carnaval de Corrientes es único por los diseños, bordados y carrozas que se caracterizan además por regalar al público un festejo inolvidable. ¿De dónde son? De acá. La verdad que siempre que viajamos contamos e invitamos a todo el mundo que tienen que venir a esta fiesta que es única, no se ve nunca. Dentro de la campaña Argentina con vos siempre y bajo el lema nada grande se puede hacer con la tristeza, frase de Arturo Jaureche, el Carnaval Federal de la Alegría incluye el de Corrientes, impulsado por la Presidencia de la Nación y ejecutado por el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Cultura de la Nación. Qué caro el vestido, ¿no? Como sí. Un vestido de novia. Bueno, ahora verá, fue la comparsa ganadora, la más antigua del carnaval de Corrientes. Así es.